Ya puedes registrarte al programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, ciclo escolar 2021-2022. Desde la aplicación Obtén Más, que podrás descargar en Google Play y App Store. Una vez en el menú, da clic en el recuadro del programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar. Es importante una buena conexión a la red y habilitar los permisos de acceso a la cámara, ubicación y notificaciones, además de la verificación del celular, verificación de correo electrónico, validación de identidad, domicilio de la tutora o tutor, persona de contacto y documentación del tutor. Presionamos el botón de continuar. Comenzamos el registro. Se pedirá ingresar tu número de celular, donde recibirás un código de verificación, el cual deberás ingresar. Damos clic en continuar. Ingresa tu correo electrónico vigente y el código de verificación que te llegará al correo que ingresaste. Es importante que crees una contraseña fácil de recordar, ya que será la que usarás para ingresar a la aplicación, o puedes ingresar utilizando la cámara. Ingresa de forma manual la CUR de la tutora o tutor. Una vez verificada la CUR, selecciona la ocupación y posteriormente ingresa el domicilio del tutor, empezando por el código postal, calle y colonia. Una vez hecho esto, elige una persona de contacto, que será la que pueda hacer trámites en caso de que la tutora o tutor responsable no pueda. Procedemos a completar la documentación de la tutora o tutor, donde se pide una selfie con el celular. Una vez tomada la selfie, procede a tomar una foto de tu identificación oficial, por el frente y por detrás. Te pedirá una foto del comprobante de domicilio, el cual no debe de tener una antigüedad de más de 3 meses. Una vez cargados todos los datos y subidos todos los documentos, procede a agregar a la alumna o alumno, selecciona la alcaldía y procede a llenar el formulario que se pide. Selecciona la escuela y el grado de la alumna o alumno. Posteriormente, ingresa los datos de la escuela y después llena la CUR. Selecciona la etnia, si es que perteneces a alguna, el parentesco con la tutora o tutor y los documentos de la alumna o alumno, como pueden ser boleta de calificaciones del ciclo escolar 2020-2021, constancia de estudios del ciclo escolar 2021-2022. Hoja de asignación del ciclo escolar 2021-2022. Nota: es importante que sepas que si ya eres beneficiario del programa, tu NIP no cambia. Si la alumna o alumno es de nuevo ingreso, se cambió de escuela particular a una pública o se cambió de domicilio de alguna otra entidad a la Ciudad de México, deberá subir la constancia de inscripción del ciclo escolar 2021-2022. Una vez llenados todos los datos y subidos todos los documentos, deberás crear un NIP de tu tarjeta, que solo tú debes saber. Por último, recibirás por correo electrónico tu solicitud de registro, que deberás imprimir y presentar el día que acudas por tu nuevo vale electrónico. ¡Listo! Has terminado tu registro al programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar. Fácil, rápido y seguro. Ciudad de Derechos.